pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Corona de espinas. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Libro del Génesis, capítulo 3, versos 17 y 18. Maldita será la tierra por tu causa. ¿Cuánto tuvo que pesar esta sentencia en el corazón de Adán? Pues no iba a encontrar ni escapatoria ni lugar de descanso en toda la tierra. Toda ella había sido maldita y contaminada por su pecado. Seguramente que Adán y Eva aún no eran plenamente conscientes del alcance de su error, pero no tardarían en comprobar la dureza de una vida dedicada a arrancar de la tierra algo que no fueran espinos y cardos. Así se perpetuó el trabajo del hombre bajo el sol. Desde entonces, día tras día y año tras año, esos espinos, como mudos testigos de aquella maldición recibida en el Edén, siguen acusándonos y recordándonos que el alcance del pecado del hombre contaminó toda la creación. Sin embargo, hubo un hombre, un Redentor, Jesucristo, el Hijo de Dios, quien, por obediencia al Padre y por amor a nosotros, vino a cargar con ese pecado del hombre que contaminó toda la creación. Vino a pagar el precio de nuestro perdón y libertad, y así lo hizo. Cristo tomó el pecado del hombre, cargó con él y enfrentó el castigo que dicho pecado implicaba. Y así llegamos a la cruz del Calvario. ¿Y qué sucedió allí? Que Cristo fue crucificado y coronado de espinos. Esto iba más allá de ser un mero hecho anecdótico. Cristo estaba liberando a toda la creación de la maldición del pecado. El Imperio Romano, sin tener noción alguna de la sentencia que sobre la tierra cayó en el Edén, tomó aquellos espinos y tejió con ellos una corona con la que coronó a Cristo, poniendo así sobre el Hijo de Dios la maldición que sobre esta tierra pesaba, y llevándola también ante el trono de Dios. El profeta Isaías dice en el capítulo 65, verso 17, porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Y en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, verso 1, leemos, vi un cielo y una tierra nuevos, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Cristo no solo redimió al hombre de su pecado. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, verso 13, leemos, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. La obra redentora de Cristo no alcanza solamente a nuestras personas físicas. Es una obra completa que abarca todo el orbe mundial. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis capítulo 21, verso 5. Yo no sé
Si quien hoy lea o escuche estas palabras ya ha decidido recibir a Cristo como Señor y Salvador personal de su vida. Pero si no es así, yo desde aquí te invito a recibir en tu corazón a Cristo y que así su redención se pueda hacer efectiva en tu vida. Que hoy tu vida pueda ser también hecha nueva y tú una nueva criatura en Cristo Jesús. Que puedas gustar las buenas nuevas de salvación y saberte entre los redimidos por la sangre de Cristo. Que puedas sentir que el peso que lastraba tu alma desapareció, colgado con nuestros pecados en la gloriosa cruz del Calvario. A ti, Señor, que nos libraste de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna, sea toda la gloria, toda alabanza y todo honor. La creación espera con gran impaciencia el momento en el que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. Carta a los Romanos, capítulo 8, verso 19. Versión Dios habla hoy. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.